No, no, es una experiencia muy bonita. Aparte, no pensé, y eso que yo soy de un pueblo de tradición de traineras y mi familia es de tradición de traineras, no pensé que primaba tanto el equipo. Sabía lo de las posiciones, pero no sabía que era tan importante, ¿no? El seguir al delante, que todos vayan a una, que nadie es más fuerte, sino que todos tienen que remar un poco en el mismo nivel. La verdad que me ha sorprendido positivamente y creo que nos ha venido bien para empezar la temporada. Creo que puede ser un buen golpe de inflexión para el equipo. Esto sí que hace grupo, ¿no? Sí, sí, aparte yo, solamente el hecho de poner la trainera en su lugar, de vuelta del agua, ostras, requiere un juego de equipo y en el agua pues también, ¿no? Cuando falla uno parece que, ostras, que la trainera se va a otro lado y eso que son muchos, nosotros que somos cinco en el campo, pues imagínate si falla uno pues se nota mucho más, ¿no? Entonces yo creo que eso es un buen mensaje para el resto de compañeros. Era remero, estuvo muchas veces aquí en San Sebastián remando, se ganó alguna vez la antigua concha, antes se llamaba, cuando estaba Franco, pues se llamaba la Copa General, o Generalísimo, Generalísimo, y ganó muchas veces la Campeonato de Cantabria. Mi tío fue remero y fue entrenador de Pedreña y de Astillero, así que sí, sí, tenemos tradición en la familia muy arraigada, siempre me dijeron, tienes que remar, pero era muy pesado para la trainera, así que me dediqué al básquet, que ahí el peso sirve más. Pues bien, lo han hecho bien. Son deportistas y saben obedecer lo que marcamos y lo han hecho bien. No pensaba que lo iban a hacer mal, o sea que creo que han salido contentos y ya está. Lo han hecho bien. ¿Has tenido miedo de caer al agua en algún momento? No, en ningún momento, en ningún momento. Ya es lo que te digo, al final son deportistas, entienden que es el deporte, entienden que es una actividad como esta, qué objetivo tiene y lo han cumplido. ¿Es lo más difícil de subirse al bote? O sea, lo más difícil que han tenido que hacer. El remar, el llevar. Aún es verdad que al ser gente tan grande y tan pesada, el bote lo nota y no tiene la misma estabilidad que tiene cuando vamos nosotros. Entonces, lo más difícil ha sido el estabilizar todo esto y la única manera de estabilizarlo es remando a la vez. Y bueno, al principio iban un poco, cada uno le daba más fuerte que el otro y hacía cada uno la pelea por su lado, pero bueno, al final ha entendido que hay que hacerlo a la vez. Y cuando lo hemos hecho a la vez, hemos entrado en la bahía bastante bien, mucho mejor de lo que me podría esperar. ¿Has dicho a Jaume para alguno, para reclutarlo para el año que viene, así, si te hace falta? Bueno, todos estarían bien, ¿no? Si bajan 50 kilos, pues seguro que podría hacer para la trainera, pero bueno, creo que son buenos en lo que son. Y suficiente con eso. ¿Ahora la cuadrilla de Donostierra va a ir a echar unos triples o...? Seguro que igual lo hacemos... ¿Un partido de vuelta o así? Seguro que lo hacemos más fácil, creo que echar el balón, que ellos esto. Pero bueno, tenemos buena relación con ellos y... Bueno, yo creo que dentro de las pretemporadas es muy importante hacer cosas significativas para impulsar a que el grupo pase a ser equipo, ¿no? Y ahora estamos en un momento importante en este paso en el que empezamos a definir roles, en que empezamos a definir las orientaciones de juego, pero en el que también queremos dejar muy claro que todo el mundo es muy importante en este equipo. Y pues esta actividad, ¿no? Pues en este sentido, este deporte entrañable, ¿no? Que, pues da todas estas experiencias. Aquí, quien está en el bote, todo el mundo es igual de importante y todo el mundo es indispensable, ¿no? Y eso es un poquito pues, lo que queremos aprovechar con la actividad para que el grupo lo descubra y así le damos un camino para ser equipo. Se hablaba mucho de dos valores en el mundo del remo, el compromiso y la cohesión. Para la plantilla en el básquet va a venir muy bien, ¿no? Sí. Los conceptos, ¿no? Asimilarlos aquí un poco. Nosotros hay tres objetivos que tenemos muy claros, que son compromiso pues hacia nosotros mismos, hacia el club donde estamos, hacia la ciudad, hacia el territorio, hacia las tradiciones que hay en este territorio. Competitividad, salir cada partido a darlo todo. Salir al mar hoy a, bueno, a hacer lo que podíamos hacer, gracias a estos de la Donostierra lo hemos hecho un poquito mejor, y coraje, ¿no? Yo creo que este deporte también, pues el hecho de encontrarte pues, las olas que a veces te ayudan y a veces no, el hecho de tener que competir contra ti mismo para pues, poder remar más fuerte, ¿no? Coordinado con el compañero, pues para avanzar más metros y bueno, pues eso yo creo que es en este sentido pues ha sido una muy buena experiencia para interpretar todo esto. Bueno, la primera vez que escuchaste o que
que te hablaron de las traineras, de las regatas, es aquí en esta etapa tuya aquí en Donosti, o ya conocías? Había oído hablar e incluso me habían propuesto una vez, cuando estaba en Manresa, hacer una actividad. Y al llegar, pues me llevaron a la regata, a la primera, y me pareció una cosa pues impresionante. Y pues vinimos con toda la familia también a ver la segunda. Uh-huh. Y me informé, porque tenemos uno de los médicos de Josechu que trabaja con Darribi, Eugenio, el preparador físico, que también trabaja con la Donostierra. Y bueno, pues me he ido empapando de lo que es la personalidad de este deporte, de esta realidad. Pues ya hemos también aprovechado para hacer relación con lo que son los de la Donostierra, vivir este momento que han vivido, pues competir en la competición, el top, ¿no?, de la competición para los de la Donostierra, que son los de aquí, ¿no?, los de la ciudad, pues participar con ellos también en todo esto, que me parece una cosa entrañable. ¿Qué te ha parecido lo más difícil? No sé si has llegado a remar, te hemos visto ahí patinear, pero ¿qué te ha parecido lo más difícil? ¿Llevar el bote, sacarlo? Conducir el bote, ¿no?, me ha parecido muy, muy difícil, y aparte que se tiene que tener muy equilibrio, conocer cómo va el bote y evidentemente ir coordinado, ¿no? Pero creo que lo más difícil es actuar colectivamente perfectos, ¿no?, con timing perfecto, que es una de las cosas que hemos identificado al equipo, ¿no? Veis, aquí para sacar su máximo rendimiento tienen que jugar con un timing perfecto, y eso pues es lo que buscamos, por ejemplo, en los entrenamientos, con nuestros sistemas de juego, con nuestros conceptos, buscar esos timings perfectos para que las virtudes de cada jugador puedan relucir y sacar y ayudarnos a ser más competitivos.